van a entender lo que voy a hablar, porque señores míos, señoras mías, el destino de los mortales puede ser bueno o puede ser malo. Hay un rector y está en el centro de nuestra creación integral, se llama alma, mente, corazón. Y hoy voy a hablar sobre... Declárelo todos conmigo, arquitectos de destinos. Filipenses capítulo 3, el versículo número 12. Saludo también a los cantantes de Hijo del Rey. Puede, y un gusto conocerlos, ustedes equipo y a la gente bonita que está acá sentada. El capítulo 3, el verso 12 de Filipenses. Digo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa... Ah. Delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Yo le, le he llamado a esto, arquitectos de destinos, porque el ser humano, los mortales tienen todos los días con fieras con traumas, con pasado, con situaciones, casos, con mal, maltrato, y con muchas cosas que pudieron haber ocurrido en su vida. Y ¿no? nosotros somos seres tripartitos, como el Padre es Padre, Hijo, Espíritu Santo, como en nuestra anatomía somos cabeza, tronco y extremidades. El verdadero tú no es ese que yo estoy viendo ahí sentado, ese es el estuche. Que tiene un espíritu, que tiene un alma que razona, piensa, decide, pero que tiene un cuerpo que expresa más historias, cuenta lo bueno, ríe, llora. Pero que me llama la atención que el alma, tengo unos 36 años estudiando el alma, y el alma está en el centro, no está el principio. Corazón, voluntad, decisiones, sensoriedades. Fíjese que no está al principio está en el centro por eso es que dice el alma que pecare esta morirá porque para, prende justo del alma que está en el centro donde está el corazón donde están los eh, voluntad donde está nuestro libre albedrío o nuestra dicotomía decir, si va arriba o va abajo si va al norte o va al sur eso se llama dualismo o dicotomía eso es la muerte eligió el camino y la ruta no conveniente y por eso morirá y siempre y se dan seminarios talleres y muchas convenciones sobre sanidad interior yo soy un convencido que el alma la única ruta que tiene para ser seteada dominada gobernada por el espíritu de dios te soy sincero nosotros nuestro espíritu Escúchenme, generada. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12, 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, porque el espíritu no tiene problema. Si Cristo está sentado en su corazón, su espíritu fue vivificado y ya no hay muerte para los que están en Cristo Jesús. Cada vez que su, su coche se ensucia, usted lo tiene que lavar. Cada vez que su casa... Eh, usted ya tienes introducida en un, en un canal de siete y un futuro seguro. Porque Proverbios dice que tal es en su pensamiento, en su corazón. Corazón, mente, emociones, sentimientos, decisiones, voluntad que si no está calibrado, esta persona puede tener tendencia. Hay mucho tiro para abajo y poco para arriba. Cuando el alma no está gobernada y no está dominada por el Espíritu de Dios, difícilmente puedes andar en la vida y que batallas con fieras en tu mundo interior, porque hay algo que no se terminó de quebrar. Señores míos, hay un punto de quiebre cuando el hombre se rinde delante de Dios. Hay un punto de quiebre cuando este es binomio de oro. Después de 15 años estando en tanto vicio, alcohol, drogas y tanta locura la muerte. Porque, mira, saluda al paisano que está al lado y le, tú eres hoy. Saluda al paisano. Y actuaste ayer. Vamos a a conjugar la profecía bien, diga, hoy oh, saludo el futuro y diga, mañana seré. mañana seré lo que decida creer hoy, pensar hoy y actuar hoy. Hoy me determino a abrazar la vida, hoy me determino a cantar. <laughs> o sea, te soy sincero, la iglesia cristiana solo está metida en un contexto. Iglesia, ser cristiano es ser una persona grítenlo todos que lo escuchen en todo Nueva York diga ser cristiano es ser una persona diferente punto y aparte salud al paisano que está a su lado dígale tú eres el resultado hoy de lo que creíste pensaste y actuaste ayer o sea la matemática de consecuencias pueden apuntar a tragedia, a ruina, a caos, a situaciones pospensantes, posdecisivas, poscreyentes. Así que vamos a ir metiendo la receta. Diga, sé de dónde vengo. No, pero no me está ayudando. Sé de dónde vengo, sé a dónde estoy. Y sé para dónde voy. Saluda al paisano a 4 o 5, dígale, soy un hombre y las mujeres, soy una mujer de destino. Tú no eres un accidente en este mundo. Cuando papá y mamá tuvieron una relación sexual bajo una luna de miel, a media luz, papá disparó porque es el procreador. Millones de espermatozoides, pero uno solo, se enganchó. ¿Quién es? Ese soy yo. ¿Quién es? Esa eres tú. ¿Quién es? Ese soy yo. Alguien declárelo, levante sus manos, saluda el futuro y diga, yo soy un hombre y una mujer de destino en un propósito eterno. ¿Están aquí? El que está a tu lado O sea O sea, o sea, o sea O sea No andes buscando Archivos expiatorios Ni culpables en la historia Tú eres el resultado Hoy de lo que creíste Pensaste Y actuaste ayer Pero como estamos Mejorando el producto Y el estilo de vida Mañana seré Lo que hoy confiese Declare ¡Sí! Crea Profetice Y actúe Hoy Hoy Todos declaren la canción tengo un Dios que todo lo puede. Que todo lo puede. En la punta de la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Eso significa que mi verbo tiene que ser educado. Tienes que hacer una reeducación. Una reingeniería y setear tu verbo para abortar lo malo y abrazar lo bueno Hola o sea sabes que no puede ser gris, che. no puede ser gris o eres blanco o eres negro no es black and white Eres blanco o eres negro. Soy creyente, yo lo creo, yo lo declaro, yo camino, yo lo pienso, yo soy diferente. ¿Están aquí? Lo primero que tienes que hacer para arreglar tu futuro es arreglar tu pasado y tu presente. ¿La agarró? O se lo digo en cámara lenta. Salud al que está al lado. pellizquelo, lo muérdalo, denle un pisotón. Dile, lo primero que tienes que hacer, Che, para arreglar tu futuro. Lo primero que tienes que hacer es arreglar tu pasado y arreglar tu presente. Míralo de arriba abajo. Dile, ah, con razón. A ti solo te faltan cuatro cositas. El apóstol Pablo. Era un apóstol, pero era una persona preparada. Tenía documento, pero tenía inspiración sacra. Era un hombre de inspiración, revelación. Uno de los hombres más prominentes en revelación se llamó el apóstol Pablo. Pero él describía a una iglesia que era muy bondadosa, generosa en asuntos de ayuda. Dice: Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Cuando partía Macedonia, más que vosotros, filipenses. Pero ellos tenían un problema. Eran depresivos, compulsivos, salmáticos, eran autocomiserados Y Pablo le metió fórmula, antibiótico, oxígeno y suero. Y por eso le escribe esta carta y por eso le escribe lo que yo acabo de leer. Hermano, no es que yo lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. Pero una cosa hago, uno, dos, tres arriba. Una cosa hago, uno, dos, tres arriba. Una cosa hago, repítalo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. El pretérito de esa palabra en teología significa se estira como un chicle hasta su destino y extendiéndome, uno, dos, tres, y extendiéndome a lo que está delante. Yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Hola. O sea, tú no necesitas un psicólogo, no necesitas un psiquiatra, tú necesitas decidir, determinar, marcar tu futuro, arreglando tu pasado y arreglando tu presente. Hey. Hey. Lo primero que tienes que hacer para arreglar tu futuro es arreglar tu pasado y tu presente. La clave, uno, dos, tres, dígale al que está a su lado: Te voy a regalar la clave. Hágale así: Te voy a regalar la clave, brother, amigo, compadre, compañero, compatriota, hermanito, hermanita, paisana. Te voy a regalar la, diga, la clave: Es olvidar el pasado. Yo hoy invité a la BBC de Londres, invité a los canales de televisión más prominentes de Nueva York. ¿Dónde está? Camina, que tu cuerpo te seguirá. Trae el encargo. Ah, ya, ya, ya. Camina, que tu cuerpo te seguirá. Y quiero que las cámaras vengan, porque voy a hacer una entrevista de 10 segundos. Esto forma parte de mi discurso. Pero rápido, hijo, camina que tu cuerpo te seguirá. El público no quiere esperar. El público está ansioso de saber qué está pasando. Las cámaras de televisión, ¿dónde están? ¿Dónde están las cámaras? Saca tu teléfono, saca tu teléfono, saca tu teléfono, saca tu teléfono. Saca tu teléfono. Apunten aquí a lo que voy a pasar aquí ahora. Apunten las cámaras, apunten. ¿Dónde están las cámaras? Apunte, apunta con tu teléfono. Apárate, párate. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Quiero que firmes aquí. Ahí. Está bien. Firmen, firmen. ¿Dónde están las cámaras? Voy a hacer una entrevista. Voy a hacer una entrevista. Esta bebé, ¿cómo se llama? Daniela. Digamos que no está recién nacida, pero tiene como un añito más o menos. Yo voy a entrevistar a Daniela y le voy a preguntar de su pasado. Daniela, ¿me puedes hablar de tu pasado? Estás en vivo directo para. Los canales de televisión más importantes del país. ¿Me puedes hablar de tu pasado? ¿Se dieron cuenta que dijo que no? Pregunte por qué, apóstol Carlos. Porque los recién nacidos no tienen pasado. Y el que ha nacido en Cristo ha nacido de nuevo. Es recién nacido y no tiene pasado. Las cosas viejas pasaron. Todas. Uno, dos, tres. Todas. Uno, dos, tres. Todas. Son hechas nuevas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, Daniela. Te amo. Mire. Un niño no tiene pasado. Nosotros en Cristo hemos nacido de nuevo, por lo tanto no tenemos pasado. Todas las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabe por qué algunas personas todavía facturan pasado? Porque hay nudos que todavía no fueron quebrados. Por ejemplo, hay un secreto en el Padre Nuestro que dice, recen conmigo, por favor, repitan, quiero decir, voy a rezar es repetir. Padre Nuestro, perdona mis pecados, agarre aire, meta el artículo de una vez, así como yo perdono a los que me ofenden. Entonces estuve estudiando que los nudos más contundentes es la falta de perdón, la falta de pedir perdón y la falta de liberar perdón. Escuche, el perdón es un arma de doble filo, porque cuando tú apuntas para allá y dices aquel... Ni siquiera me ha pedido perdón. Le dejamos de hablar, lo ignoramos. Pero resulta que al dorso de esa daga de doble filo o de doble punta dice, pero también tú debes pedir perdón. O sea que nos gusta... Que nos vengan a pedir perdón para haber humillado. Así te quería ver, desgraciado. Déjame pensarlo si te perdono. Déjame ver. Voy a orar primero, a ver qué dice Dios. Y ponte que te diga a vos por haberte humillado y pedirme perdón. Yo te perdono, hermano. Intente irse, intente irse. Intente irse. ¡Ey! ¡Ey! ¡Alto! ¿Puede regresar? Pero yo también le quiero pedir perdón. Veo que a usted no le entusiasma esto porque hay muchos nudos aquí. Usted me cae bien. Y yo lo voy a ayudar. Perdonar no es olvidar solamente. Perdonar es olvidar y recordar también sin resentimiento. No me olvido de la que me hiciste, pero ya yo te perdoné. Y no tengo resentimiento contra ti. Aunque fuiste un desgraciado. <laughs> pero ya yo te perdoné. Y recuerdo, pero sin resentimiento. Es el verdadero y auténtico perdón. Hola. Diga que está a su lado. ¿Sabe cuál es el problema contigo? Que te gusta que te pidan perdón. Pero a ti no te gusta ni perdonar ni pedir perdón a nadie. Entonces, alguno le dice, oye, hermano, perdóname. Oye, hijo, perdóname. La mamá le dice al hijo, el, el hijo le dice a la mamá, perdóname. Bueno, bueno, está bien. No hay una convicción. No hay, no hay, no hay, un, no hay un rebote, no hay un efecto feedback. Alguien diga, pido perdón. Adiós. Así como perdono hoy a todo el que me ha ofendido, así tú, Padre nuestro, perdona mis pecados. El artículo así es la penitencia o es el oficio de hacer bien el trato o oh, Dios no hace tratos. Por eso hay gente encadenada, por eso hay gente atada, por eso hay gente que su alma tiene monólogos internos, batallas con fieras, luchas nocturnas, en sus tiempos de soledad maquinan y piensan cosas, porque el alma, señores míos, uno de los... Milagros de medicina para el alma tiene que ver necesariamente con el perdón. O sea, mira que si cuando a Cristo lo estaban colgando, el tipo le clava el lanza, de la lanza y todos están ahí injuriándolo. O sea, antes de partir y antes de gestar y de consumar el hecho de cordero o el, el, el oficio de cordero Él tuvo que soltar una palabra Padre perdónalos Yo los acabo de perdonar Porque ellos no saben lo que hacen Si él no hace eso Su gestión de sacrificial como cordero No hubiera tenido validez Porque su muerte y resurrección Y su sacrificio Tiene que ver necesariamente En vivo y directo con el perdón ¿Alguien dice amén? Voy a ir rápido. Ay, no, no, esto está, no sé. La vida es un proceso, no un suceso. La vida es un proceso, no un suceso. No puedes vivir de sucesos sin que antes hayas procesado y arreglado y tramitado algunas cosas. O sea, ¿sabes qué? en la pureza, limpieza, paz y vida eterna no puedes trampear los procesos. Es un proceso que tienes que pasar, es un proceso que tienes que gestar, es algo que tienes que hacer, es algo que tienes que decidir, es una forma como vas a pensar, es una forma como vas a hablar y declarar, es una forma, o sea, es un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Dios que está a su lado, no te equivoques. Eh. La vida es un proceso. Si tienes que pedir perdón, anda el proceso de pedir perdón Si tienes que perdonar, anda el proceso de perdonar Porque Dios no acepta saltos ni trampas O sea, Dios no te va a confiar su gloria Y no te va a confiar un futuro, un prominente futuro Si tú primero no arreglas sí. Alguien dígame sí. Diga que está a su lado, dele un codazo y le Como que te están curando, ¿Verdad? Esto es cristomicina, bilirrubina, antibiótico, suero, oxígeno. Usted tiene aquí de todo: ampolleta, vacuna. Aquí no hay vacuna contra el COVID hoy, aquí hay vacuna contra el alma. Hola. Alguien, dígame. Mira el paisano que está al lado, dile: tranquilo, ya nos han dado unos 15 pinchazos, faltan unos 40 todavía. ¿Me perdonaste? Bueno, sí. Aunque no me olvido de esa que me hiciste. O sea, tú todavía tienes resentimiento. Señor, usted todavía está en el preludio al perdón. Está en el prejardín. Usted no ha consumado. Hola. Diga, ay, diga, uy, me duele. Ay, me voy. No puedes escapar porque las cámaras te están apuntando ahora. Y todo lo que hagas o digas será usado en tu contra. Mire, 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 mire. Escucha esta, escucha esta. Tú me caes bien. Y ustedes me caen bien. Agarra este, agarra esta, agarra esta. Escucha. Es binomio, escucha. Con qué mentes trabajas hoy tu vida con mente grande, mente promedio o mente pequeña. Diga mente grande. Piensan en expansión, piensan en propósito, piensan en destino, piensan en salud, piensan en prosperidad, piensan en bendición absoluta para él y toda su casa. Diga mente grande mentes promedio son aquellas que todavía tiran patadas en el tiempo y que no terminan de gestar y no tienen convicciones y piensan que el evangelio es para lavar los pecados se van de acá en paja el domingo pero el resto de la semana pasan con ataques a las emociones a la mente depresiones insomnio situaciones complicadas porque los promedios son grises. Los promedios son base. No puedes mezclar. O eres o no eres. O subes o bajas. No, señor. Diga, mente pequeña. Es una mente de pollo. <laughs> columna vertebral de pollo. Todo lo hiere, todo lo ofende, no me miren, no me vean, no me digan, no me hablen, no me voy de la iglesia, aquí no hay amor, mente pequeña. O sea, sabes una cosa, puede ser manso en la vida, porque la vida nos manda a ser manso. Lo que no es bueno es ser estúpido. ¿Con qué mente trabaja? Pregúntale al que está al lado ¿Con qué mente trabaja soy? ¿Mente grande? ¿Mente promedio? ¿O mente pequeña? Ay que no Que usted sabe que El Señor sabe Que yo soy su siervo Ay pobrecito yo A mí nadie me ama A mí nadie me mima Pape pipo pu Yo amo a mi mamá Que está a su lado, está bien que un día fuiste niño, pero no toda la vida vas a ser niño. ¿Con qué mente trabajas? Grande, promedio o chiquita, chiquitica. Yo soy la siervita. Ya tú sabes, yo soy la desgraciada de Cristo, la arruinada, la ruina, enferma, empobrecida. A mí no me no me visitan ni las moscas. No, no es así como Dios te ve. O sea, verdaderamente lo que lo que tú hablas, piensas o crees no es así como Dios te ve. ¿Sabe cómo Dios te ve? He aquí os yo he creado a vosotros para tres cosas: fama, lor y gloria. Fama, gloria. Y gloria. Alto. Pablo, Romanos 12. Estoy tratando de correr. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. ¿Comprobéis qué? Con, cierre, cierre el texto. Para que comprobéis cuál sea la buena... Aleluya. No, pero esta gente canta otra vez para se despierta. Para que comprobéis cuál sea, uno, dos, tres, la buena, agradable y perfecta. ¿Usted cree que esa buena, agradable y perfecta caben en una mente pequeña? Promedio. O sea, no le tenga miedo a la grandeza. La iglesia evangélica nos van en el pasado, en los 70 y 80, nos enseñaron que grandeza no se podía nombrar. Y resulta que Dios le dijo a Abraham: Te engrandeceré, engrandeceré tu nombre. Hola. Hola. O sea, esta casa y los que están visitando hoy, y los cantantes, y todo, y tú, y yo, y él, nosotros, ellos, vosotros, todos. Vamos a las Grandes Ligas. Estamos en grandeza. Nos esperan días buenos. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien diga, ¿Alguien diga Haga así. Libero perdón. Libero perdón. Si se acuerda quién tiene que perdonar, nombre lo hay ahorita de una vez, rapidito. Esto es un trabajo rápido. Diga, Libero perdón. Ay, señor, Libero perdón sobre la suegra. Libero perdón sobre mí. Esposa, libero perdón sobre mi hermano. Libero perdón sobre aquel Aquel obrero que está allá en la empresa que me hace la vida imposible. Libero perdón, diga libero perdón y pido perdón en el mundo espiritual. Pido perdón. Alguien diga pido perdón. No, viste que ahí se quedaron trabajo Libero, pero cuando se trata de pedir, mmm, hablan como ventrílocos para adentro. Alguien diga libero perdón. Y pido, y pido perdón también. Porque así como yo perdono, el Señor va a perdonar todos mis pecados. Pero como estoy libre, diga, acabo de romper nudos. Pedí perdón, liberé perdón, liberé perdón y pedí perdón. Diga, libre, libre. ¿Libre? ¿Libre? La ruta está libre, el acceso está libre, la autopista está limpia aterriza cuanto quieras Padre con propósito eterno para mi vida mi casa mi familia salude a cuatro salude a cinco Dile a ti te va a ir bien a mí me va a ir bien mira prohibido hablale voz al paisano que está al lado prohibido Prohibido. Prohibido trabajar con mentes pequeñas o con mentes promedio. Aquí en esta casa y en este ministerio y con vuestros padres y vuestros apóstoles, lo que ellos disparan y lo que ellos hablan es grandeza. Mentes grandes. ¿Alguien? Mentes grandes. Resultados grandes. Mentes grandes. Presente y futuro seguro. Mentes grandes. Me llevan. A la grandeza. ¿Están aquí? Déjenme terminar con un par de frases. ¿Con qué mente tú trabajas? Pregunta que está al lado. Ya para cerrar este capítulo, amigo, dígale, ¿con qué mente estás trabajando? No, que a mí no me comprenden. Si usted supiera, apóstol, todo lo que yo he sufrido. Bienvenido al club. Escribamos un libro los dos: paganalia a José. No hay un tipo más bravo que lo que pasó José. Y usted vio que José se amargó. Usted vio que José se complicó. Tuvo 13 años preso. Llegó a ser el primer ministro del país más importante de su época, de Egipto. Diga, el éxito, la grandeza, bendiciones manifiestas están en tus manos. Tú decides cómo juegas con las fichas. ¿Están aquí? Pregúntale al pesado: ¿con qué mente estás trabajando ahora? Bueno, te lo voy a decir en secreto que a mí no me comprende. Y el pastor supiera lo que yo he sufrido. Usted no sufrió más que Cristo. O sí, llama al 0800 Cristo ahorita y pregúntale que usted es más bravo que él y que usted. Es otro cordero más. Desprecio, Cristo sufrió desprecio. Amén. Rechazo, Cristo sufrió rechazo. Oprobio, sufrió el oprobio. Humillación, sufrió humillaciones. Que me abusaron, a él también lo abusaron. Que lo rechazaron, a él también lo rechazaron. Que lo rebotaron, lo despreciaron, lo botaron, lo mataron. A ti no te han matado. Ahí estás vivito. Alguien diga que está a su lado. Sácate los nudos, compadre. Sácate los nudos, compadre. Vamos, diga, tengo la clave. Muestra el dedo, diga, tengo la clave. Tengo la clave. Tengo la clave. ¿Tengo la clave? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mira, 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 mira. Es que, es que estoy muy, muy, muy inspirado. Che, no me cortes. Yo sé que me hablaste vos de, de esto, que habían demandas, habían eh, todo, no importa, pero. Y yo también le echo la culpa a mi amigo aquí. Porque él se, se demoró y me hizo demorar. No, paga. Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Está aprendiendo mucho! Mira, mira, yo, yo, eh, yo estudié psicología, ¿verdad? Y dentro del, del, del pensu de lo que llamamos puntos graves, hay un punto que se llama la autocomiseración. La autocomiseración es la lástima por ti mismo y es un pecado capital. O sea, usted no puede ser lastimero. Usted tiene que cambiar y sanar su discurso, su verbo. Usted no puede ser lastimero. Que de mí nadie me ama, a mí nadie me entiende, no me comprenden. Que no sé que qué, que no he logrado aquello, que el trabajo, que la casa, que el coche, que el carro, que no consigo la novia. Que no. Tranquilo. Si vos sos feo, Dios mandará una ciega. Todo tiene solución en la vida, ¿o no? Si vos sos fea, me dijo una hermana, apóstol, vengo a decirle que ya perdí toda esperanza. No me voy a casar, nadie se fija en mí. Porque soy más fea que un carro por debajo. Le dije, tranquila hermana, algún ciego aparecerá. Diga, ¿todo tiene solución? Mira, te voy a enseñar un secreto. Si las cosas en la vida tienen solución, ¿por qué te amargas? Diga que está a su lado. Si las cosas en la vida tienen solución, ¿por qué te amargas? Y si no tiene solución, ¿por qué te amargas? Pero para Dios, el Dios que todo lo puede, y para Dios no hay nada imposible. Termino con dos puntos. Escuchen, escuchen, escuchen. La autocomiseración es un pecado capital. El discurso y el verbo lastimero debe de ser cambiado porque la melodía sacra, la melodía cristocéntrica es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alto, alto, alto. Para, para. No aplaudas. ¿Cómo dice? Reza el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece hasta la muerte. Tiene solución. Levante las manos y diga: Ahora soy un inmortal. No hay muerte para mí. No hay condenación para mí. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. He nacido de nuevo. Celebre con alguien: He nacido de nuevo. Por lo tanto, el pasado queda cancelado. Eh, tú eres un hijo de Dios. Déjame decir esto. Tú eres un hijo de Dios clase A. Ah, Llámelo al hotel. Tú eres un hijo de Dios clase A. Eh, eh, Premium, eh, Business, eh, Primera clase. Eh, eh, Para tener lo mejor. Eh, lo mejor. Eh, de lo mejor. Eh, de lo mejor. Eh, de lo mejor. Para comprobar cada día la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Dónde están los hijos? Quiero que lo escuchen en el estadio, ahí en el, en el Spartan State. ¿Cómo se llama el estadio acá? El Madison Square Garden. Quiero saber dónde están los hijos y las hijas. Clase A. Vos no podés, no podés andar abajo. Abajo se arrastran las culebras. Y tú no eres culebra. Tú eres hijo del más. Le voy a presentar de quién usted es hijo. Del más altísimo Dios. Del creador de los cielos y la tierra. Del que te sacó del lodo, cenagoso. Como a mi hermano lo sacó hace 15 años. El que le cambió y le mudó la vida. Que no tenía esperanza y lo puso en business Clase A por eso a usted y usted y su casa y mi casa y yo serviremos a Dios en el formato business, Clase A Premium alguien diga ando en primera clase dígale al paisano que está al lado ando en primera clase ando en primera clase hoy estoy business porque estoy bendecido Estoy sanado, estoy perdonado, estoy lavado, estoy confinado a cosas grandes. Por lo tanto, me muevo como un hijo. Clase. A. Diga que está a su lado. No se dé el lujo de cambiar la clase. Si alguien te pregunte, ¿qué? Es que te crees muy bendito, muy bendecido, dígale, no me creo. Estoy. ¿Qué? Es que te crees que estás muy arriba. Porque él anda tirando patadas abajo. Es que te crees que estás muy arriba. No me creo. Estoy en lugares celestiales. Sentado junto con Cristo Jesús. Usted es una medicina. Para su familia, sus amigos, sus colegas, sus discípulos, esta casa. Diga, Alguien arréglese y diga: He aquí un hijo del más altísimo Dios que anda en clase A. Es que a mí no me comprenden, porque yo mi pasado es mi novio. Tuve una vida muy dura. Diga el que está a su lado. ¿Y? ¿Y? ¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga a llorar contigo? ¿O quieres que te dé la receta del día? Medicina, cristomicina, antibiótico ampolleta vacuna del espíritu para que usted se mude hoy y salga de donde las cosas no ocurren. Y venga donde el lugar y venga el lugar donde las cosas sí ocurren. La palabra arrepentimiento significa metanoia. Termino en griego es cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Lo que eso quiere decir que la torre control o la torre de control que direcciona nuestro destino presente y futuro está en la mente papá. Diga en el alma. Mentes grandes, mentes promedio o mentes pequeñas. Dígale, ¿con qué mente trabajas? Sacúdalo. ¿Con qué mente están trabajando? Míralo así bien, dígale, ¿con qué mente andas trabajando, pollito? Con columna vertebral de pollo, dígase, parte muy rápido. Levante las manos y diga: Yo soy un hijo clase A. No te deje el lujo de bajar a B ni a C. En un avión, en clase business solo se sienta la gente clase A. Son los primeros que pasan. Son los únicos que le dan comida. Son los únicos que le ofrecen bebida. Son los únicos que los atienden y le pasan una cortina. Los de clase B quedan para allá. Y los de A quedan aquí. Diga por qué a ellos le dan mayor importancia y tienen mayores resultados. Porque ellos se han dado su puesto. Hola. Diga que está a su lado. La esposa diga al marido. Más te vale que te des tu puesto. Que últimamente te veo como tirando flechas para el otro bando. Cuidado. Cuidado. Usted me baja de este nivel. Por mujeres no se alegran, ¿verdad? Por último. La falta de, la falta de perdón es uno. Perdón. Mire. Ya terminé. Mire para acá. siempre se juntan con los ganadores, vuelan, planean en las alturas, los gansos revolotean. Entonces, no se dé lujo, el que quiere ser grande, se junta con los grandes. El que quiere llegar lejos, se junta con los sanos, se junta con la gente libre, que tiene un espíritu libre. Tiene un alma interior y del alma solo, solo. Te lo digo, recíbeme como un anciano. Es la única ruta y el camino para quebrantar el alma. Y su... Recíbeme como un anciano y recíbame como un padre. Un anciano no es un tipo viejo con canas y un bastón. Un anciano es un tipo que tiene una ruta en la vida y que ha vivido vivencias y experiencias y que hoy te vengo a ahorrar los próximos 40 años de sufrimiento. Porque yo sé porque el Espíritu Santo me mostró a dónde va a llegar esta casa. Yo ya lo vi. Y se lo dije a vuestros padres. Pero necesito trabajar con mentes grandes. Hola. Que apuesten, que trabajen, que consoliden, que disipulen, que visiten, que ganen, que busquen a los perdidos. Y si tienen dramas, ustedes ya tienen la receta. Alguien diga, tengo la receta en las manos. Dios prosperará y bendecirá las obras de tus manos. Alguien dígame. Alguien dígame. Alguien dígame. Dígale al de atrás, al de adelante, al del lado, al de la mano derecha, al de la mano izquierda, al que está adelante, que te diga, tengo la clave. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Hacia dónde dijo Pablo que tenemos que extendernos? A lo que está adelante. Prosigo a la meta, al blanco, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hola. ¿Están aquí? Están aquí. No tienes nada. Ro. Eh, 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 T. L. Osborne. En su libro. Cómprenlo. Si lo pueden. Creo que puede estar en audiolibro. Puede estar en la web. Compren este libro. Lo digo con responsabilidad. Lo mejor de la vida de T. L. Osborne. Él dice una frase en ese libro. Lo mejor de la vida de T. L. Osborne. El gran evangelista. No te satisface. Tranquilo. Tú y Dios pueden hacerla de nuevo. Día que te ha al lado, te tengo otra. Tu pasado, no importa si son pedazos rotos, para Dios es materia prima para construir un futuro seguro. Alguien, dígame. Alguien, dígame. Póngase de pie y abrace a cuatro, a cinco y dígale si se puede. Vamos, pero no... Se puede. Dígale si se puede. Olvidando te regalo la clave, dile, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. ¿Y? Están aquí. Abro las manos que vos a hacer una oración.